levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. ¿Qué dice? He cometido mil errores que olvidé. Oiga la letra. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Oiga. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. ¡Óigame! ¡Bien, bien, bien! Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. Hoy todo va a salirme bien, 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 bien. ¡Vámonos con libertad! Hoy todo va a salirme bien. ¡Ja! Hoy todo va a salirme bien. Así se llama este tema. ¡Baile, señora Lita! Por la calle todos me saludan. ¡Hey, hey! Hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera. La buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro. Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme. Fíjese lo que dice la letra. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa. Estoy contento, bien, 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 bien. Yeah. Hoy todo va a salirme bien, yeah. Bien, 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 bien. Taca, 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 taca. Hoy todo va a salirme bien, bien, taca, 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 bien, 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 bien. Que nos va a salir bien. Pero depende de nosotros. ¿Cómo está hoy? ¿Qué tal amaneció? Lalo. Buenos días, Lalo. Buenos días. Buenos días. Esta es tu semana. Toda mía. Toda mía. Pollo. Hola, Mike. Hola, Pollo. Qué bueno que estás con nosotros. La semana pasada te extrañamos. Facio, ah, no está Facio, está Pati, ¿verdad? Pati Acosta. Quin, quin. A ver, cambio. Ah, ah. ¿No? ¿No captó? A ver, espérame, déjeme aceitar la máquina. A ver. Tas, tas. ¿No? A ver, tas, tas. ¿No? Y Pati dijo, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué le pasa? ¿Qué pretende? Tas, tas, tas. Ah, ah. Ah, se atoró el botón, hombre. Se atoró el botón. Saludos para Marlon también, que está en el audio. Hoy mira, le subió a la música. Marlon, ¿eh? Ahora, el Chiquis, la sombra. ¿Dónde no está? La sombra, Chiquis. A ver, otra vez. La sombra. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Eso. Y luego se hace la luz. Se hace la luz. Ahí está. Es que el lunes estamos aquí engrasando la máquina. Estamos poniendo orden. Muchas gracias por estar con nosotros. Es lo mismo aceptar a permitir. No. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar algo y permitir algo? Tú aceptas que alguien sea como es, pero no por eso permites que te avasalle, que te inunde, que te apachurre. Tú puedes aceptar que algo es como es, pero no por eso permitir que te detenga, te petrifique, te paralice o te devalúe.
tú puedes aceptar que alguien esté molesto, pero no por ello permitir que impida lo que tú necesitas hacer o que seas como tú eres, como los papás o las mamás que le dicen a la hija, no seas así, ¿por qué te gusta eso? No hagas eso, hijo, no seas así, sé así, como te digo yo. Entonces no estás permitiéndole a ese ser florecer como es naturalmente. Tú puedes aceptar que algo sea como es, pero no por ello permitir que se te impida a ti ser tú mismo. Algunas personas, con tal de llevar la fiesta en paz, dicen, bueno, pues voy a hacer lo que se espera de mí. Entonces ahí ya estás permitiendo que la opinión de otro o que la postura de otro venga y te avasalle, o sea, te inunde y te controle, te manipule. Y no es para eso que viniste aquí. Los animales que están en el zoológico o en los circos, pues están enjaulados y no tienen manera de protestar. Pero tú, ¿estás en una jaula? ¿Alguien te metió ahí para que no te notes, para que no hables, así calladito, así calladita, no le muevas? Tú deja que las cosas permanezcan igual, no hay para dónde más que para adentro de la jaula. Te digo, por más que la jaula te proporcione todo, o sea, de oro, no deja de ser una prisión. Y sí creo que esa prisión primeramente está en la mente de la persona que permite ser encerrada. Si yo creo que no valgo lo suficiente, si yo creo que no tengo suficiente dentro de mí, inteligencia, capacidad, visión, madurez, si yo no confío en que yo tengo eso dentro, entonces voy a permitir que otro venga y me señale el camino. Aunque no me guste el camino, aunque me parezca que no va para nada conmigo, pues yo me meto ahí porque parece que alguien sabe más que yo cómo soy yo. Alguien sabe mejor que yo hacia dónde debo dirigirme y qué debo de hacer. Pues está tan segura la persona porque luego grita mucho o se enoja mucho o hace mucho aspaviento de las cosas. Entonces digo yo, no, pues si sabe mejor que yo a qué vine. Pero me imagino al corazón dentro de ti así, arrugado, ¿no? Y al alma así como que, ¿cómo le doy a entender que no es así? Que en ti está la instrucción para dar el siguiente paso, la instrucción para ir hacia donde necesitas ir. Si tú permites que sea la visión de otra persona la que se introduce a tu campo de vida, que sea para mejorarla, que sea para aprender. Si tú permites que entre el criterio de otro, que entre la visión de otro, que sea como una guía, pero toma tú la decisión. No es lo mismo ser manipulado a ser orientado. No es lo mismo ser manejado, controlado, a ser guiado. Cuando tú eres guiado, es respetando el lugar a donde vas. No es cambiándote el destino. Es respetando hacia dónde estás dirigiendo tú la mirada, porque por algo la estás dirigiendo para allá. Puede haber alguien que venga y te diga, oye, ya no veas para allá, ve para acá. Esa persona que te viene a decir eso, ¿sabe de ti? ¿Te respeta? ¿Te conoce? ¿Sabe qué es lo que te mueve? ¿O nada más te quiere controlar? ¿O nada más quiere tener a alguien a quien manipular? Ojo con eso, porque a veces se vende, yo soy una persona respetable, pero en realidad detrás es un, yo te quiero controlar, porque yo no sé qué hacer con mi vida, entonces yo te controlo a ti, que te dejas. Tú que me permites controlarte, pues aquí yo me acomodo y aquí soy, porque me hace sentir vivo, poderoso. Me gusta, de alguna manera, sentir que estás comiendo de mi mano. Y tu inteligencia, y tu capacidad, y tus dones, y tus habilidades, y tu talento, ¿qué no importa? Sí importan, y sí vibran, y viven.
contigo, en ti, pero necesitas reconocerlo. Una cosa es aceptar que algo sea duro y otra cosa es permitir que eso duro te pegue. Yo puedo aceptar que un cuchillo corta, pero no por eso voy a permitir que me corte a mí. Yo puedo aceptar que una piedra es dura y que si me la lanza alguien me pega, pero no por eso voy a permitir que eso suceda. Yo puedo aceptar que esta mesa o este escritorio es plano y es como es, pero no por eso voy a dejar que me lo encimen o que me lo pongan como barrera para ir hacia donde yo quiero ir. ¿Sí me siguen con el ejemplo ahí? Vamos, una cosa es tener respeto a que alguien sea como es. Una cosa es tener respeto a cierta autoridad y saber que esa autoridad está ejerciendo su derecho y está tratando de poner las cosas en orden. Y otra cosa es permitir que en el nombre de esa autoridad tú te nulifiques. Tú importas, tú vales, tú cuentas y por algo estás parado donde estás parado. Por algo estás en donde estás. No es un juego del azar, es una estrategia del destino, porque los agentes de cambio o los entes de cambio están en muchas personas que nos están viendo. Y esos agentes de cambio, de alguna manera, siempre tienden a ser apartados, callados, guardados, escondidos y nulificados. Aquí te neutralizo, aquí quédate. Ya cállate, pero la gente de cambio viene a producir el cambio, viene a generar el cambio. Vamos a generar un corte y regresamos, 2020-8865, la vía de comunicación directa a este programa. ¿Qué hay contigo? Yo soy Olga Nelías. Estaban cantando My Way los gorriones, por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salir. Aquí estamos. Saben que hoy es un día muy particular, muy importante, muy valioso para nosotros aquí. Estamos iniciando un proyecto que se llama Libertad 102.1. Se me ha encomendado la tarea de llevar al aire este nuevo perfil de radio y quiero invitarle a que sintonice el 102.1 ahora con esta nueva propuesta. Va a escuchar usted música de todo tipo, va a haber pop en inglés, en español, va a haber música regional, va a haber boleros, baladas, rock, va a haber de todo, pero también aportaciones para la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Hoy puede usted escuchar el programa de Para Gente Grande a las 9:30 de la mañana, de hecho está por empezar en un ratito más. Mi compañera Alejandra Morales va a abrir el espacio a las 9:30 y a las 11 de la mañana entramos de 11 a 12 y después a la 1 de la tarde va a escuchar a Claudia Ábrego con el programa de Así es la Vida. Tiene un invitado hoy, tienes una invitada, una invitada hoy, tienes tres invitados, ¿verdad? Y vas a hablar del tema resistencia al cambio. Es un tema muy interesante. Muy actual, resistencia al cambio, a la 1 de la tarde. Después va usted a escuchar música, pero no solamente música, hay aportaciones ahí interesantes, hay un factor sorpresa en la estación que le invito a descubrir. Cuando usted la sintoniza, se va a topar con cosas que no se acordaba que le gustaban o que nunca había escuchado y que resultan gratas como buena compañía, ¿no? Le invito a conocer este nuevo concepto. Libertad 102.1.
Ha sido un trabajo exhaustivo, complicado, difícil, pero finalmente creo que ya estamos al aire y nos sentimos muy contentos de haber logrado realizar esto. La emisora Opus de música clásica pasó al 1510 de AM para las personas que gustan de la música clásica. No desapareció el perfil ni desapareció la emisora, sino que se trasladó al 1510 de AM. Ahora en Libertad 102.1 queremos recordarles a cada uno de ustedes el derecho que tenemos todos de ser y de hacer lo que nuestro corazón nos dicta. Hay varias frases por ahí, de hecho hay una de Bob Marley que me gustaría que viéramos. Por ahí está un videíto, si lo tienen, ahí está, chéquelo. Morir luchando por la libertad, que ser preso todos los días de tu vida. Libertad 102.1. Frase de Bob Marley. Mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días de tu vida. Libertad 102.1. El punto aquí es luchar por la libertad es algo digno. El hecho de que tú digas, tengo derecho de llevar a cabo esto, tengo derecho de abrirme paso, tengo derecho de tener un lugar, de expresarme, de manifestarme. Todos tenemos derecho a emplear nuestra libertad a favor de nuestra vida. Y pues yo le invito entonces a que nos sintonice, a que conecte con nosotros en el 102.1 y nos permita acompañarle mientras va ahí manejando, mientras estás en la oficina, que ahí nos des oportunidad de estar contigo. Vivimos contigo. Hay una artista francesa que se llama Sass y tiene 37 años, es muy joven. Ella ha pasado por una serie de pruebas, una serie de situaciones complicadas que le han hecho empezar a componer de una manera diferente sus canciones. Aquí ella platica un poquito acerca de cómo empezó su carrera. Me parece interesante lo que ella comparte. Chéquelo, por favor. Ahí está Sass. Ahí va. Resulta que se está preparando. Esta muchacha componía antes rock, pero falleció un amigo de ella de un día a otro. Y entonces sintió como que se le movió todo dentro. Hizo redimensionar la vida y decir, caramba, pues la vida se te puede ir así. Ese amigo estaba sano. Ese amigo estaba perfectamente bien y de repente un paro y se fue. Entonces, la propuesta de ella es interesante. Este tema, de hecho, está grabado en la calle. Y lo que dice está muy ad hoc para el lunes, por cierto. A ver, vamos a ver un pedacito. Chéquelo. Que ella está cantando acerca de luchar por tus sueños, independientemente de las condiciones, independientemente del factor externo que a veces pues no está de modo, ¿no? Entonces ella habla de cómo cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, cada día de la semana es un campo nuevo y perfecto
para que puedas desarrollar en lo que tú crees. De hecho, el sueño que tienes o el proyecto que traes entre manos no es algo que tenga que brotar de un día para otro. No es algo que necesite estar ya completo. Se va poco a poquito configurando. Fíjate que cuando uno tiene ya experiencia o ha pasado años realizando algún tipo de labor, es más rápido, el proceso no se da tan lento. Pero para llegar a ese punto necesita uno vivir sus experiencias. Necesita uno ir poco a poco obteniendo de cada paso que da y de cada día y de cada hora y de cada situación adversa y confusión y problema o error, obtener una lección. Vas obteniendo lecciones de vida, entonces vas adquiriendo más fortaleza y la vida te va pidiendo que realices todo con más impulso, con más ímpetu, ¿sí? con esa confianza, esa seguridad. De repente dices, ay, pero ¿cómo me cayó esta chamba tan pesada? Pues porque puedes con ella. No te van a dar nunca algo con lo que no puedas ya. De momento, la primera vez cuando llega eso, dices, espérate, pues es que yo nunca había tenido una cosa así. Y de repente se presenta de un día para otro. No fue de un día para otro. Eso se presentó porque tú ya desde hace años vienes desarrollando las capacidades y las fortalezas y demás que son necesarias para que esto emerja, para que esto florezca. No tengas la menor duda, ¿eh? Puede haber miedo, sí. Es natural, somos seres humanos, no somos pompas de jabón, ¿verdad? Somos seres humanos y nos da miedo. Pero el miedo finalmente nos hace entrar en una especie de dinámica sabrosa, ¿no? De vamos a hacerlo, vamos hacia adelante, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Entonces, eso es conquistar al miedo. No es no tener miedo, ¡ay, tengo miedo, ya no lo hago! No, sí tengo miedo, pero lo atravieso. Entonces, no tengas la menor duda de que para cuando te llega ese proyecto que tengas que hacer eso que tengas que hacer, ya tienes con qué responder. Si de momento no sabes porque no se te había presentado, date la oportunidad. Date la oportunidad para entrar, para decir, bueno, entro en este nuevo proyecto de vida. Hay varios proyectos de vida. No solamente, por ejemplo, casarte o tener hijos, que es un proyecto de vida. Un proyecto de vida también es en el ámbito profesional o en el ámbito personal, decidir por uno mismo, realizar algo que nadie más va a hacer por ti. Cosas que si tú no haces, de verdad, no se hacen. No se hacen así. Igual se hacen, pero no así, del modo en que solamente tú puedes lograrlo. Vamos a hacer un corte y regresamos para compartir más en Canal 28. Soy Olga Nelly García. Volvemos. Resulta entonces que esta muchacha francesa, Sass, explica en otro de sus videos, ahora sí tiene subtítulos ahí para que usted lo comprenda mejor, y platica acerca de la canción que va a cantar y el mensaje que tiene. También de cómo empezó ella su carrera. Vamos a checar a Sass, cantautora francesa. Ya, mamá. Y a ma maman qui a acheté une guitare à Malaga il y a 40 ans et personne ne jouait de cette guitare à la maison. Quand je suis montée sur Paris, j'ai pris la guitare dans ma maison à moi, mon appartement. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais m'y mettre un peu. Et j'ai juste fait deux accords qui ont eu l'air de jouer tout seul et c'était juste beau. Et cet après-midi, là, dans mon salon, le texte est tombé de lui-même. Cette chanson, en fait, s'adresse à l'enfant que nous sommes tous. This lied is for das Kind in uns. Voilà. Benoît, s'il vous plaît. Raoul? Cool Raoul. Très bien. Parfait.
À un moment donné dans la chanson, vous allez faire Chalaya de. Ça va bien se passer tout à l'heure. Ouais! Il m'appelle Isabelle ici, c'est bizarre. Vous êtes bizarre. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prix. J'aimerais te dire que ce monde débile finira par se réveiller, mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. D'être sensible c'est rare, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. D'être sensible c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Charayadre. Como dice ahí mientras canta esta chica, Sas, eres demasiado sensible, pero no como una crítica, obvio, sino como algo que forma parte de tu naturaleza. Hay gente que lo es menos, pero hay gente que sí es muy sensible y tiene mucho dolor dentro. Y es gente que se siente de algún modo amenazada. Pero en realidad, esa sensibilidad forma parte de tu creatividad. Forma parte de esa fuerza que te ayuda a crear. ¿Qué puedes hacer cuando hay esa sensibilidad? Hay mucho dolor subido en el camión, esperando el metro, aguardando en el semáforo, haciendo fila en el banco, ni hablar que en los hospitales, en las clínicas. Hay mucho dolor por todas partes, pero oculto, enjaulado. Y aquí estamos para decirte, libera todo eso, libéralo, ya basta de estar cautivo, libera todo lo que eres, reconoce lo que tú sientes, reconoce lo que es parte de ti, lo que forma parte de tu esencia natural, de tu ser, tu sustancia, tu esencia real. Tenemos mucho miedo de expresar nuestro verdadero ser, por miedo a ser señalados, criticados, a ser heridos, a ser engañados, a ser enclaustrados de alguna forma, pero no hay otra forma de vivir. Hay que abrir los brazos, hay que abrir el corazón y hay que permitirle a nuestro ser manifestar toda su belleza. En este tema de Sensible, de Sas, creo que se expresa muy bien esto de tener confianza en ti y tener confianza en el ser humano también. De repente es necesario tener precaución, tú te das cuenta cuando eres sensible en quiénes puedes confiar y en quiénes no. No te das cuenta, ¿no? Normalmente cuando alguien está contigo, pues si tienes el corazón conectado, te das cuenta que está contigo. Igual al revés, cuando no está en tu frecuencia, para empezar, si no está en tu frecuencia ni te topas con esa persona. Pero vamos a suponer que esté en donde tú estás, pero no es alguien a quien convenga confiarle tus cosas. Eso se siente. No hace falta que le preguntes a nadie. Hace falta que te lo preguntes a ti, sobre todo que lo sientas tú. ¿Puedo confiar yo en esta persona? ¿Puedo confiar yo en que va a proceder bien? ¿Puedo confiar en que me va a dar lo que dijo que me va a dar? Confía en ti para que obtengas la respuesta, porque la respuesta está dentro. Ahí dentro de ti está el sí o el no, bien clarito, dentro de ti. Cuando alguien dice, ay, me querrá o no me querrá,
Híjole, neta, ¿no te das cuenta? Eso se siente. De inmediato, cuando te quieren. Sí, pues, dijo, sí me dijo que me quería, pero me dijo, ¿para qué, verdad? Pues eso se siente. Muy, pero muy claro. Pero como estamos encerrados y estamos esperando a que nos digan qué hacer y cómo hacer, pues entonces no confiamos. Porque yo te sugiero que confíes. Ese tema de sensible de SAS, escúchalo y velo, subtitulado, con calma. Y checa bien la esencia de ese mensaje. Quiero saludar a las personas que nos están llamando. 2020-8865, Julio César, en San Nicolás. Dice, hablaste del libro de La Bendición del Cáncer, ¿dónde puedo conseguirlo? La Bendición del Cáncer está en internet. Lo puedes conseguir en cualquier librería. La autora es Esperanza Aguilera. Les platicaba que ella relata en el libro su experiencia con el cáncer y cómo vino a abrirle sus ojos y su corazón y su mente a muchas cosas que ella no había visto. Entonces, por eso titula al libro tal y como ella vivió su experiencia, como una bendición, la bendición del cáncer. Y esto no significa que no haya padecido o no haya pasado por malestares o dolores cuando atravesó por ella. Sin embargo, también descubrió un potencial que ella tiene para ayudar a otros. Ella está ayudando a otras personas que también están pasando por un proceso de cáncer y pues yo le invito a que conozca un poquito más acerca de lo que ella está haciendo con esto. La Bendición del Cáncer, de Esperanza Aguilera. Miguel dice, nuestro cuerpo y cerebro son muy inteligentes y hay que saberlos manejar. Eso hacen los doctores, activan el cerebro para aliviarse a sí mismo. Pues sí, hay doctores que sí piensan en la salud. Hay otros que más se enfocan más en la enfermedad que en la salud. Pero cada vez son más los médicos que incluyen dentro de sus conocimientos obtenidos en la universidad, medicina alternativa. Y eso hace la experiencia más completa, más total, digámoslo así, ¿no? Entonces, lo interesante no es tanto que el médico sea el que te esté guiando siempre, sino que al darte la guía, si es un médico que realmente esté interesado en que te sanes, más allá de darte un tratamiento o de operarte o de así, sino de que está realmente interesado en tu salud, obtengas el consejo, lo apliques tú y te hagas responsable tú de mantener tu salud. Creo que eso sería lo más sano también, ¿verdad? Y dice Sofía, es la fe la que se tiene, el optimismo a la vida y las ganas de vivir. Así es, Sofía. Y luego dice Irma, qué horrible es vivir siempre con incertidumbre, necesito ayuda. Qué bueno que lo reconozcas. ¿Qué crees que esté causando tu incertidumbre? ¿Qué es lo que te hace sentir esa inseguridad? Identifícalo. ¿Qué es lo que quieres obtener? Se trata de tu economía, se trata de tu salud, se trata de tu situación de pareja, de tu familia. Identifica dónde está la médula de esa inseguridad. Mientras vamos a un corte, regresamos en ¿Qué hay contigo? A través de Canal 28. Aquí dice la señora Robles, el programa está hecho para mí, felicidades, me está ayudando a salir de una depresión muy fuerte. Y mantenerse fuera de la depresión, pues depende también de usted. Y usted sabe que puede, señora hermosa, usted sabe que puede. Lo que sea que la haya ido a meterse a la depresión, haga que no sea en vano haber vivido esa experiencia. Obtener de eso los elementos necesarios para tener más fuerza,
y sensibilidad, las dos cosas, en unidad, en equilibrio. Y luego dice acá otra persona, saludos a Sofía Betancourt, y luego dice que compartir, espérame tantito, me están dando piropos, muchas gracias. María Rodríguez, a mí lo que me importa de Olganelli es su belleza interior. Ah, por el hecho de que dijeron que tenía sobrepeso, que me pusiera a hacer ejercicio. Díganme algo que no sepa. Pues ya sé, hombre, ustedes creen que no me veo al espejo. Soy la primera, pero es parte de... Miren, de repente como que estamos acostumbrados a que nada más nos vamos a querer y nada más nos vamos a sentir bien si nos vemos bien, si tenemos buena condición física, si no tenemos panza, si no tenemos sobrepeso. Yo entiendo también la cuestión de la salud, ¿no? Sin embargo, en ocasiones la vida nos pone en una situación así para querernos y aceptarnos como somos. A ver si como roncas duermes, dice la vida, ¿no? Te querías sin sobrepeso y con buena condición física, a ver si te quieres ahora sí, gordis, y sin tanta condición. Pues está difícil, no se crea que está fácil. ¿Sí? Porque pues ya les platicaba yo, ¿verdad?, de que pues ejercicio hice muchos años, ya hasta me lesioné, cuánta cosa. Pues luego mi cuerpo dijo, ya, no quiero. Bueno, pues no. Llega uno a cierta edad, ¿verdad?, pues ya estoy grande, como dijo mi abuelita. Ya estoy grande. No, pero sí, obviamente sé cuál es el meollo del asunto, ¿no?, la salud ante todo. Pero sí aceptarse uno como es para continuar. Eso es bien importante. Gracias a Cristina y gracias a Socorro también, dice mi hija de 21 años, no hace nada, no le encuentra sentido a la vida. Está en la facultad y siempre dice que quiere ir, que se quiere ir y que quiere morirse. ¿Cómo le puedo ayudar? Pues haciéndola reconocer su valor. Por ejemplo, platicándole cómo te sentiste tú al saber que estabas embarazada de ella. No sé si fue tu hija, si es tu hija mayor o si es tu hija menor o qué, pero cómo te sentiste cuando supiste que estabas embarazada de ella y lo que significó para ti todo el proceso de esperarla y luego recibirla y de verla crecer desde chiquita. Ella necesita saber eso. Díselo, cuéntaselo. Sabes, de repente los adultos somos tan fatalistas y tan determinantes con el rollo de qué difícil está todo, yo no sé qué va a pasar y qué duro y por qué me pasa esto a mí, que luego los chavos dicen, ay, qué flojera, ya qué duro, qué pesado. A veces la persona es muy sensible y tiene mucha creatividad y siente que no tiene para dónde expresarse. ¿Qué le gusta a tu hija hacer? ¿Es apoyada? ¿Es escuchada? ¿Qué le llama? ¿Qué le mueve? No nada más escuchar, ay, no, pues es que yo no sé qué va a pasar, y ay, yo no sé hacia dónde vamos, el mundo está horrible, y ay, no, qué cosa tan dura, y ay, qué difícil está todo. Oye, híjole, pues no dan ganas de salir, ¿verdad? Entonces, si empezamos a cambiar la dinámica de plática en la casa, creo que sería muy sano. Los muchachos de hoy, fíjate que ella se está mostrando el otro lado, del lado seguro de los jóvenes de hoy, ella está mostrando el otro lado, el lado frágil, de que dicen, ya no quiero vivir como viven ustedes. No quiero vivir con esa zozobra, no quiero vivir con esa pesadumbre, esa densidad. Yo quiero vivir mi vida como yo soy, naturalmente. Sería padre que tuvieras una plática con ella, en plan, no de mamá que regaña, sino de mamá que escucha y que orienta. Bueno, aquí está esta plática, entrevista que le hicieron a Sass, la cantautora francesa que les compartimos hace ratito. Chequen lo que ella platica acerca de su experiencia de vida. De mon amie et moi j'avais déjà pris conscience de choses avant mais pas vraiment, enfin là c'était brutal quand même, là je me mangeais vraiment quelque chose dans la tronche et il fallait, enfin d'un coup je me suis posé plein de questions quoi sur quel est le sens de la vie, pourquoi on vit, enfin je me les posais déjà avant mais d'un coup en fait il fallait qu'il se passe quelque chose quoi, je pouvais pas juste vivre cette mort comme ça.
Et je me suis fait cette promesse de tout faire pour être heureuse. Alors ça n'a pas été facile du jour au lendemain. J'ai travaillé énormément sur moi-même, essayé de comprendre qui j'étais, j'ai décortiqué, savoir ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas. Et j'ai commencé à faire le ménage. Et voilà, à décortiquer, à essayer de m'analyser, à savoir pourquoi je réagissais de telle et telle manière, c'est-à-dire de revenir à la base, qui je suis, et de regarder en face tout ce que je suis, c'est-à-dire les belles choses comme les choses pas acceptables, entre guillemets. Et j'ai commencé à décortiquer, en fait, et à faire l'analyse de tout ce que j'étais, à commencer à me valoriser, à m'aimer, à me respecter, à faire des choix aussi plus respectueux, c'est-à-dire que ça allait de des relations à des choses un peu tout quoi. Et voilà, ça a été le début d'un chemin que je regrette vraiment pas d'avoir pris parce que ça a été c'est long mais c'est juste et j'ai une recherche aujourd'hui d'authenticité vraiment d'être la plus juste avec moi-même, de ce qui est important pour moi, de ce qui est bon pour moi, de me fier aussi à mon intuition qui est une part très importante de ma personnalité. Enfin, je ne sais même pas dire de ma personnalité, c'est mon intuition, c'est vraiment un baromètre, quoi. Je peux me fier à 300% à mon intuition, je sais qu'elle est juste. En fait, c'est chacun qui peut faire. En fait, c'est retrouver le pouvoir, son propre pouvoir, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître qu'on est extrêmement puissant, si on est vraiment très très fort, pas et parce que par exemple, je me rappelle quand on était au Brésil, il y a une jeune femme qui est venue me voir qui me disait bah voilà, on s'est rencontrés avant le concert et elle me dit je t'ai entendu, je suis venue voir un concert et je t'ai entendu parler de l'histoire du colibri. Et elle me dit, je me suis mise à pleurer parce que c'était complètement ça. Et en fait, cette fille est avocate. Et en fait, elle se bat pour les gens dans les prisons, le racisme, enfin, pour plein de choses. Il y avait une incompréhension des gens autour d'elle de son implication là-dedans. Pourquoi elle faisait ça? Et finalement, peut-être ces gens-là méritaient pas ou les gens comprenaient pas. Et quand elle m'a vu raconter cette histoire, elle s'est dit, mais oui, mais en fait, c'est pour ça que je suis faite, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin, c'est ça qui me rend heureuse. Peu importe finalement si ça marche ou pas finalement avec l'exigence qu'il y ait un impact, que c'est le simple fait de le faire qui fait que ça. No importa el impacto, no importa si funciona o no, como decía, tú sabes que necesitas hacer eso. La canción del colibrí, búscala con Sass. Y habla acerca de que es una ave pequeñita, pero que tiene una función muy importante, que a lo mejor nadie ve y nadie conoce, pero el colibrí sabe que necesita hacer eso y lo hace naturalmente. Y gracias a eso, a que no se lo cuestiona, ni se compara con un águila, ni se compara con un halcón, ni con un ave más grandiosa aparentemente, es que realiza su función y las cosas están en equilibrio. Entonces, todos nosotros tenemos como el colibrí una función importante que realizar, no lo demerites, no lo devalúes tú. A veces el que más se devalúa y el que más se aplasta eres tú mismo. No confías en que tienes la capacidad de hacer algo que es grandioso, aunque aparentemente los demás no lo vean. Lo cierto es que, pues Dios lo ve. Y pues creo que eso es algo que basta y sobra muchas veces. Ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy en este programa. Se quedan pendientes algunas llamadas que sacaremos mañana y así, pues ahí vamos sacándolas poco a poquito para responderles con calma. Gracias a Apoyo, gracias a Mirna Cárdenas y a Lalo. Gracias a Pati Acosta, a Marlon, al Chiquirriquis, también a Mari Esquivel, que está en los camerinos con el maquillaje y demás. Muchas gracias. Una señora muy entusiasta que está ahí desde bien temprano echándole ganas. Y gracias a ustedes que nos permiten ser parte de su hermosa vida. Les invito a sintonizar Libertad 102.1. Gracias, yo soy Olga Nelly García. Tú eres luz. Enciéndete. ¡Mua! Estoy contenta.
bien, hoy todo va a salirme bien, 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 hoy todo va a salirme bien, 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 hoy todo va a salirme bien. Por la calle todos me saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima.